Bueno, ya sabes, siente el sabor con Coca-Cola y mejor si está friísima. Bueno, quiero contarles, quiero contarte también, Jiménez. Cuidan, por favor, las flores. ¿Ya? Quiero contarte que tenemos un amigo de la casa, un artista, y acá lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Marcelo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Y qué hace Marcia aquí? Y ustedes dirán, ¿por qué apareció Marcia? ¿Viste que ya existe la leyenda de que si decís tres veces su nombre, aparece? Así como, así más o menos. Tres veces Marcia y aparece. Debe estar los chicos que gustan de Marcia, debe estar Marcia Franco, ¿no? En casa. Bueno, pero ella está. Te voy a mostrar el motivo por el cual tenemos a los dos acá. Vean esto, mira. Magelo y Marcia Franco. Sabía que te iba a poner mal algo. ¿Qué pasó? No. Y usted se preguntará, al igual que yo, viendo esas imágenes, ¿acaso no que Magelo está de novio hace años con Wendy Flores? Y Nelson Gutiérrez, el amor de la vida de Marcia Franco. Viste que había mucha gente que decía que lo de Marcia era estrategia y era show por estar que se había ido a Paraguay recién. No me hagas pensar de que ahora fuiste a Paraguay, terminaste y empezaste una nueva relación. Hablen todos y explicamos. A ver, explíquenos esta situación. Bueno, es un videoclip. Va a explicar acá el señor Magelo. Porque le veo un beso marcado, quiere decir que siguen habiendo besos. Esto es de la conferencia de prensa, que acabamos de venir, la conferencia de prensa del lanzamiento de mi nuevo videoclip, ajá, de Báilame, que casualmente es la protagonista Marcia Franco. Ah, y por eso el beso. Exactamente. Grabando el video. Mira, Marcia. ¿Cómo se llama el nuevo tema? Báilame se llama el nuevo tema. La protagonista Marcia Franco. Uy, pero no es Báñame el tema. Báñame. No, es a ver. Báilame. Y bueno, ahí estamos viendo algunas. Se cambió otra vez. Magelo, entonces haga la presentación oficial del nuevo lanzamiento. Por supuesto, a toda la gente linda que está viendo el Bailando por un Sueño, les presento mi nuevo tema, mi nuevo videoclip junto a la presencia de Marcia Franco, la protagonista. Esto es Báilame, de Magelo. Como tú lo sabes hacer, baby, contigo me la paso bien.
Me asusté en un momento. Me asusté, pero terminó con un final feliz. Sí, qué profesional realmente. Yo en serio muy agradecida con la producción de Miguel Chávez, aquí Majelo y Wendy, que fue la que me eligió. Te digo, sos una actriz. Para que me eligió para este videoclip. La verdad que súper orgullosa de mí misma que esté así, que siga creciendo aquí en Bolivia y un videoclip 100% boliviano. Qué muy bueno. Está buenísimo. ¿Dónde se puede ver? Felicitaciones. ¿Dónde se puede ver? Lo pueden ver en YouTube, ya está subido en Majelo Oficial, en mis redes sociales, en el Facebook. Igual los invito a toda la gente que está mirándolo bailando, ya pueden verlo. Báilame, video oficial en YouTube, ya está más. Muy bueno. ¿Qué te dijo el novio, Marce? Cuando ellos me contrataron, yo en ese entonces estaba soltera todavía. Luego estaba empezando a hablar con Nelson. Hoy en día sí estoy de novia, ¿verdad? Está bien. O sea que todo bien. Me apoya en todo, es nivel profesional. Muy bien. Perfecto. Suerte, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a la siguiente pareja. El aplauso es para Marina Palomino y Álvaro Cabero. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo anda, Álvaro? La verdad, muy feliz, muy contentos. No esperábamos estar acá nuevamente. Fue muy difícil para nosotros la quinta eliminación. Pensando a un principio que nosotros fuimos la primera pareja en ir a eliminación y ahora estamos bueno, 4 meses acá. Por favor, lo que les digo siempre, no nos hagan sufrir ahora. Espero que hayan ensayado mucho. Sí, claro que ensayamos mucho más. La verdad que les estamos poniendo todas las pilas. Déjame agradecer a toda Bolivia, por favor, a toda la gente. Y nada, vamos a dar todo lo posible. Vamos a dar todo el esfuerzo que venimos ensayando. Bien, bueno, chicos, mucha suerte. Suerte, ¿eh? Vamos a verlos bailar. Se pone en su posición Marina y Álvaro. ¿Están listos, chicos? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? 3, 2, 1. Fuego en la pista. En la pista. El baile de Sosa es un baile bien bonito. El baile de Sosa es un baile bien bonito. Después que suene el mambo, entonces yo te explico. Date otra vueltecita, brillando bien el piso. Y abajito se siente. Ay caramba. Ay caramba. El aplauso para Marina Palomino y Álvaro Cabero. No tengo mucho tiempo, solamente voy a ver las notas, así que vamos a comenzar con el voto de Carmen Salinas. El voto de Carmen para esta pareja es un 8. Muy bien. Mariano tiene el voto secreto, lo sabemos hoy al finalizar el programa. El voto de Chichi Kim es un 9. Bien, perfecto. El voto de Berito, 8, y cerramos con un 10. Muy bien, el primer 10 me parece. Felicitaciones, chicos, muchas gracias. Este aplauso es para ustedes. Tenemos que irnos volando, una pausa. No se olvide de votar por Super Mario. ¿Cuánto irá esa votación? ¿Llegará a los 150.000? Entre ya mismo Bailando por un Sueño Bolivia y denle me gusta a la publicación de Super Mario para que sea parte del panel de jurado. Corte, ya venimos con más. Este jueves en Bailando por un Sueño comienza un nuevo ritmo que ha invadido el mundo. K-Pop. ¡Oh!
Recordemos que Sexto Nolasco viajó a República Dominicana para representar a Bolivia en el Men Fashion Week. Primero, la primera vez que voy a República Dominicana en 10 años. Ya mañana viajo, así que mañana es el último día que estoy aquí con ustedes. Cuídenme a Super Mario, por favor, trátenlo bien. El jurado se animó a mostrar un mini tour del lugar donde se hospedaba y hacer gala de su figura. Me encanta donde me estoy quedando, bueno, tengo mi bikini negro, bello. Esta es la ducha que me encanta. Y este es el espejito, qué rico estoy. Esta es mi cama donde yo dormí anoche solo, por si acaso. Me encanta. Hay que tener mucha personalidad para salir en una transmisión así, desnudito, con el cuerpo que tiene. Ahora estamos en el 2017, no podés sacarte la ropa así. Tenés 60 años, Sixto, ubicate, por favor. Me maté de risa, ¿no es cierto? Porque digo, este señor nunca viajó a... No, nunca estuvo en un hotel 5 estrellas. Mostraba todo con lujo, de detalles, como una cosa novedosa, como que nunca lo había vivido. Ahí tenés, mira, se le caen todas las mentiras. Como la mentira también que dijo que no, porque mis pechos eran todos pintados, se me corrió la pintura. Y ahora que en las fotos que subió también están maquillados, ¿eh? Yo no sabía que el maquillaje se mueve para un lado y para el otro. Además, disfrutó de las playas y no dejó pasar el momento de tomarse una que otra foto con algunos de los rostros más bellos. Pero al parecer la discordia de Sexto con Mariano continúa, ya que Sexto hizo de lado a Mariano de la Canal con el regalo típico de la isla. Bueno, tengo 4 cocos en específico. Tengo un coco para Verónica, un coco para Chichi, un coco para Mario y un super coco para Doña Carmen. Ah, espérate, tengo que buscarme un coco extra para Mariano porque se me le da el ataque de la pendeja. No quiero ningún coco, pues yo no me traiga a él nada ni nadie. Pero los cocos se los puso acá adelante, ¿viste lo que tenía? 2 cocos tiene acá adelante, Sixto. Sí, además el único coco acá es él, con esa cara que tiene que asusta. Además, Sixto decidió mofarse de su colega con esta fotografía. Colgando por un sueño. Ante esto, Mariano de la Canal decidió darle una cucharada de su propia medicina a Sexto. Buen día a los que nos levantamos temprano y a los que no, que se les aparezca Sexto, así en sus cuartos. No cabe duda que la discordia entre ambos jurados continúa y no darán tregua ante ningún comentario. Y lo peor de todo es que parece que no. No solo que continúa, sino parece que no va a tener solución tampoco. No, pero claro que mientras la gente le falte respeto a las otras, no va a tener solución. Y yo sigo aquí. A los 60, según tú, pues perfecto. Este cuerpazo, estoy pero reorgulloso de eso, divino. La pasé fabuloso, divino. Y la gente que de verdad me quiere lo aplaudió, lo celebró. La envidia siempre va a estar para la gente que somos brillosos. ¿Envidia de qué, querido? Si yo República Dominicana esa vez la nié varias veces ahí. Usted sí. ¿Sabe las veces que fui a República Dominicana a Punta Cana? Que papi, tiene me lo boca que de hable, memoria. El que tiene boca que hable y está decía, en un hotel de 5 estrellas. Miren el baño, miren la cortina, miren el inodoro. Mostraba que yo hago, todo como una cosa novedosa, como que si estaba en Disneylandia. Y por eso lo amo tanto a todos ustedes. Y encima el tupé y el atrevimiento de sacarse la ropa. Aquí en Bolivia, me encantan los 9 departamentos. No se dan cuenta que hay chicos mirando las redes sociales. Para que vean tan maravilloso este papá. Besos, besos, besos todo el tiempo. ¿Qué es esto? Hablo demasiado, ahora hablo yo. Ni más ni menos, no se puede escuchar. No, no tiene que aceptar. Como es y quererse. No, obviamente, uno tiene que aceptarse. Uno tiene que aceptarse como es y quererse como es. ¿Cómo vamos a hacer para hablar con Carlos y con todos? Porque si ustedes dos ya hablan tanto, lo vamos a poner a Super Mario ahí a pelear. ¿Cuándo vamos a poder hacer el show? Bueno, cuando respetemos los espacios, mucho. Cuando la gente respete sus espacios, pues hay tiempo para todo. Esto es una gran torta donde se parte. Bueno, ya hablaste demasiado, ¿no? Come, pero tocaste mucho, ya está, cállate. Divino, mi amor, divino. ¿Sabes qué pasa, Jiménez? Chicos, le bajan el micrófono el al viejito, por favor. Contigo yo. Le echó la culpa a los maquilladores diciéndole, ay, me pintaron mal, se me corrió la pintura. Y ahí en la foto que tenía pintura también, pues yo veía dos pechos que se movían. Y con una pintura en las tetas. Mirá cómo quiere desviar la atención de que estoy diciendo las verdades y se pone a hacer estupideces. Ya basta, no, muy feo. Jimena. Diga, porque bueno, no terminamos más. Sí, sí, no, bueno, ellos me preguntaron, ¿qué pasa? Yo les estoy contando. Dice el refrán, sobre llovido mojado o como éramos pocos parió la abuela. Vamos a proceder a la firma de contrato del señor Super Mario, ¿sí? Mario del Alcázar. Sí, sí, ya mismo, se acabó. ¡Ay, Super Mario! Llegó a los 125 mil likes. Super Mario, oficialmente bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La gente realmente se ha manifestado y quieren que vos firmes ese contrato, que ya lo tenemos acá listo y preparado. Así que bueno, vamos a proceder a la firma. Me imagino que ya lo leíste porque estabas ahí como que... Sí, estaba armando mi rompecabezas también. ¿Estás nervioso? No, no. ¿Estás contento? Sí, súper contento.
contento, ¿sí? Agradecido sobre todo con... ¿Es verdad que lo revisó tu abogado por la tarde el contrato? Sí, vino él y le dio varias leídas. También porque, a ver, pregunto, ¿alguien del jurado le dio el contrato a su abogado para que lo revise? Sixto, ¿usted le dio a su abogado el contrato? Claro, claro, sí, yo le di. Espera un ratito. Espera un ratito. Sí. Yo no. Mariano, le van a pagar más que a vos. No creo. No tenés que mostrar esa cláusula. Te lo juro. Le diste la letra, chica, no, Mario. No, Mariano, yo te voy a apretar para bueno, que viajes a República Dominicana también. No, pues ya he ido. No, por favor, ahí no queremos esas cosas. No. ¿Sabes las veces que fue un paraíso? Dejar la serpiente por ahora otro paraíso. Ahora voy a subir la foto de mi viaje a República Dominicana. Ya, ¿para qué la lee la otra chica. Procedamos, por favor. Mario Sergio. Mario Sergio te llamas. Sí, sí, no. Mario Sergio. Del Alcázar Montaño. ¿Sí? Puede continuar, por favor, proceder a la firma de contrato. Ahí está la firma millonaria del señor Super Mario. Y aquí le damos un aplauso y, por supuesto, la bienvenida al programa oficial. Gracias. Super Mario ahora es parte del jurado. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Los martes y los miércoles estará él aquí en el jurado y ahora puede dirigirse a su público, por ahora favor. Sí, quiero agradecerle a toda la gente de Bolivia que me dio la oportunidad. Ustedes me trajeron acá, nadie más que ustedes, y ustedes me van a sacar el día que quieran también. Bueno, y ustedes saben que... normalmente en el programa, quien tiene el voto secreto es el vocero del jurado. En este caso el vocero es Mariano, así que por favor dele la bienvenida a Mariano a Super Mario. La verdad que yo soy una persona tan segura de mí mismo que por ahí puede venir cualquiera que a mí no me molesta. La verdad que te doy la bienvenida, Mario. Si estás firmando un contrato, seguramente es porque te lo mereces. La producción ve algo en vos para que brilles y que sumes al programa. ¿Y vos ves algo en él? Él es muy divertido, ¿no es cierto? Que tengamos diferencias, obviamente, y las vamos a seguir teniendo porque acá hay mucha gente que pensamos distintos. Si no, sería un programa aburrido. Yo te doy la bienvenida, te augurio lo mejor para vos, papi, y no te olvides que el 50% de eso es para mí, ¿eh? No es para Benito, es para Benito. Okay. Miren, billeterita gorda, mi amor, bien. Igualmente, me parece que él viene, no quiere dos días. Hay que festejar, Mario. Hay que festejar en el restaurante Verónica. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. Le damos la bienvenida a la siguiente pareja con ustedes. Asbel Valenzuela y Yosis Manzaneda. ¡Vuelven nuevamente a la pista! Asbel, Yosis, qué gusto verlos. Bienvenidos nuevamente, Yosis. ¿Cómo están? Bueno, y así viene de estar internada en la clínica la semana pasada, ¿verdad? Sí, estábamos en una especie de duda porque le dio un estrés postraumático. Yo digo, a los 20 años es una locura. ¿En qué año? Es que está a punto de darme a mí estrés postraumático después de estar en este... Pero nosotros tenemos 40, pues ya... Epa, nosotros somos muchos, disculpame. No me pongas en tu situación. La verdad es que me faltan por lo menos 10 años para llegar ahí, pero bueno. Ya pero sí. Pero ella sí. ¿Estás mejor? Estaba nerviosita. Sí, la verdad no entiendo qué ha pasado. Ese día estaba muy mal en la noche y sentía como que mi cara se iba a un lado, como parálisis facial. Fue algo terrible. Y yo lo veo que le pasa eso a los jurados, por ejemplo, cuando se enoja mucho, que se le va yendo para un lado la cara, algunos cuando se ponen bravos. Ahí la tenemos en imágenes, justo. Ay, y así, no, cuando estaba pasando ese feo momento. Te asustaste mucho. Sí, la verdad sí, no pude dormir, estaba temblando, no sentía nada, mis manos, nada, no podía ni hablar. Así que la verdad no entendí por qué ese día tampoco hemos hecho mucho esfuerzo y fue algo inexplicable, pero ya me siento mejor. Todo tiene culpa el baile del tubo, eso lo puso nervioso, seguro que sí. ¿Qué dice? No, la verdad que le dije, no me estás contando algo. No, me dije, no sé qué me pasó, de pronto se me paralizó el cuerpo y tuvimos que zafar directamente a la clínica. Y bueno, Mafin ya está totalmente recuperada y lista para bailar. Pero bueno, si ya está todo, entonces nos quedamos tranquilos. Ya no más este estrés postraumático. Ay, por Dios, hasta feo. Es hasta difícil, ¿no? A mí me haya dado espasmo, digamos, arrebato me haya dado a mí. A ella le da estrés postraumático. Yo me voy a la casa con un patatú, digamos, una cosa así, pero es muy... Vamos a verlos bailar, por favor. Suerte, pónganse, chicos, en sus posiciones. Los vamos a ver haciendo merengue esta noche. Y si ustedes quieren apoyarlos, deben enviar Asbel al 277. Asbel y Yosis, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? 3, 2, 1. Fuego en la pista. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing.
caminando por la calle en una noche de estrellas. Caminando por la calle en una noche de estrellas. Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena. Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena. Cuando paso por su lado sentí la mirada de ella. Cuando paso por su lado sentí la mirada de ella. Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas. Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. De repente y sin pensarlo, la invité a la discoteca. De repente y sin pensarlo, la invité a la discoteca. Y cuando ella se movía, ella pareció una reina. Y cuando ella se movía, ella pareció una reina. Y después de un rato largo, yo me quise ir con ella. Y después de un rato largo, yo me quise ir con ella. Me dijo seguí bailando, al menos hasta que amanezca. Me dijo seguí bailando, al menos hasta que amanezca. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing. Fuerte el aplauso para Asbel y Yacis. Nos vamos a la línea de jueces, escuchamos la devolución del jurado. Comenzamos con Chichi Kim. Adelante, Chichi. Bien, Asbel y Yacis, no sé qué pasó hoy día. Había como muchas imprecisiones de inseguridades. Sé que, bueno, saliste recién de... ¿cómo se llama? ¿Estrés postraumático? ¿Sí? Pero igual ya deberías estar un poco más relajada, ¿no? ¿O qué estaba pasando? No, la verdad es que... ¿Estás mareada? No, no, no. Yo por mi parte lo he hecho bien. No me he olvidado la coreografía. No, se... Te mató, Asbel, ¿no? Yo por mi parte, bueno. Bueno, sí. Vamos, sí, vamos antes. Bueno, Asbel es culpable, ¿eh? Entonces. Dale nomás, Chichi. Bueno, no, es que la verdad vi muchas imprecisiones y... Siete, lo quiero, pero... Chichi, ¿eh? No, me mató, te digo. Por eso digo, ya no me defiendas, chao. Vamos a escuchar el mundo secreto de Mariano de la Canal. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista. Yo creo que deberías pensar en hacerte una limpiecita, mami. Tan chiquita y ya con esos tipos de enfermedades, tipo de estrés. Eso es estrés lo que tenés. Y se notó en la pista. Estuvo reflejado, bailaron con muy poquita fuerza. Sentí como que vinieron a cumplir. Eso sentí. Vamos a cumplir a ver qué pasa. Sentí eso, lo lamento. El voto de Mariano es secreto, lo sabemos hoy en un ratito nada más. Adelante, Carmen Salinas. Bueno, chicos, yo he notado también muchas dificultades en los trucos, fuera de tiempo. Faltaba esa comunicación de pareja. Yo creo que están pasando por un tiempo también como pareja que no es bueno. Creo que se está sintiendo, Yacid, un poco... No sé, te siento realmente mal, no te siento bien, no te siento contenta. Hay que cuidarla mucho. Pues para los antes de empezar, los trucos paraban. Y le cuento que he perdido mis voto de notas. Carmen Salinas. ¡Vamos! Es un 6. Solito el 6, se encuentra mejor. Ya te puedo decir. Vamos con Sixto Nolasco. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Definitivamente no ha sido su mejor interpretación. Ahí ya eso está notable. Muy flojos y muy sucios los trucos. Cada vez que iban a hacer un truco, bajaban la velocidad impresionante y salían muy sucios. Falta de ritmo, no sé, como que no. Y sabes que yo ustedes los adoro, pero de verdad tengo que darle esta nota porque es muy... El muy, voto muy de flojo. Sixto es un 5. Huele a sentencia, huele a peligro. Seguimos con Verónica Larry. Huele a peligro. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, después de todo lo que dijeron mis compañeros, creo que ya no hay mucho más que decir. Es una pena, pero sí, hubieron algunos problemas que sería bueno pulirlos. El voto de Verónica, muéstrelo por favor para que no quede como que yo dije 7 nomás. Ahí va. 7. Muchas gracias, Vero. Gracias, Asbel. Gracias, Yacine. Nos vamos volando a la Academia Coca-Cola. Junto a Jimena Salcer. Jimena, adelante, por favor. Muy bien, primeramente voy a tomar mi Coca Cero, deliciosa, para poder conversar un poquito con todos estos bailarines que ya, al fin, salieron de la pista. Que están contentos por acá, bueno, no les fue tan bien, pero dijeron que van a dar todo lo mejor para el siguiente baile en caso de que les toque.
Claro que sí, bueno, yo siento que lo hicimos muy bien. La verdad, dimos todo, no nos falló ningún truco. Lo hicimos todo como debería ser. Y bueno, el mejor jurado creo que es el público, el que nos va a seguir apoyando, Anita al 277, para que la pareja de Omar y Anita siga en la pista. No es por nosotros, lo hacemos por ellos de todo corazón, para que ellos continúen en este, con este sueño. Unas palabritas cariñosas de Justita. ¿De quién? De cariño, usted es cariñosa, dígale a la gente que sigan apoyándolos. Ellos han visto y, bueno, dejo en manos de ellos, ¿no? Bien, ahora por acá, ustedes sí están que no se les quita la sonrisa del rostro. Marina, es increíble cómo me doy cuenta cuando tienes un buen resultado y un mal resultado, porque no lo podés ocultar. Sí, la verdad que estoy súper feliz, muy agradecida con el jurado, que bueno, vio nuestros logros y que tenemos muchos ensayos. Así que bueno, súper feliz y todo, acá estamos por Belén, así que besos a todos. Bien, ahora me voy a quedar brindando con mi Coca Cero, por supuesto, desde aquí, desde la Academia Coca-Cola. Carlitos, seguimos con vos. Gracias, Jimé, muchas gracias. Bueno, yo les había dicho al principio del programa que esto está como encendido, ¿eh? Y esto es producto del momento que está viviendo el Bailando por un Sueño. Estamos prácticamente entrando a la recta final y todo se prende fuego, no solo la pista. Para que ustedes entren en el contexto, vean lo que pasó el jueves y el viernes. Adelante, por favor. Dicen que más vale prevenir que lamentar, y ante las amenazas, Super Mario se presentó de esta manera al programa. Las declaraciones de Marcia han sido bastante fuertes. No he dormido toda la noche pensando y he recibido amenazas vía WhatsApp. Brian Luján respondió a las críticas de Alex y Constanza, asegurando que ellos son quienes atraviesan una crisis. Realmente le voy a decir esto a Alex y a Constanza, no tenemos nada que envidiar a los chicos, de verdad, o sea, respetamos su trabajo y espero que también respeten el nuestro. Pero esta discordia no quedó ahí, ya que ambos famosos dijeron una que otra verdad en redes sociales. Quiero aclarar que la Academia Paceña está muy pero muy unida y no hay conflictos. Y con Camila estamos mejor que nunca. Es muy lamentable y bajo que tengan que hablar mal de otra persona de su propia academia. Aclarar también que yo con mi pareja de baile en ningún momento tuvimos algún roce, ni aunque sea por resfrío. Pero como siempre hay personas malintencionadas que solo buscan quedar como la víctima y querer desprestigiar a otras. Debe y no hacer caretas. Los problemas entre Ross y Orieta parecen ir en aumento, más aún cuando Quique enfrentará a Ross por una supuesta infidelidad. Quiero desenmascarar a Ross y al infiel que es a este tipo que es canalla. Ya todo el mundo está cansado de su show. ¿Quieren enojarse conmigo? Ya está bien, estoy acá, estoy dispuesto a decirles, a llevarles la plática que quieran tener conmigo. Ross es un infiel, toda la gente lo dice, hay pruebas, yo si hablo es con pruebas, yo no hablo por hablar, si yo vengo aquí a decir las cosas de frente. Lorena Flores mostró su desacuerdo con el puntaje de Carmen Salinas. Yo no creo que haya sido para un 5, yo creo que es una puntuación demasiado baja para lo que nosotros nos hemos esforzado y la evolución que ha tenido Nelson. La controversia se instaló ante la propuesta de Fabricio y Anicia para que Marcos sea jurado. Si bien este rumor se creó, solo me dieron mi opinión. Yo dije que sí, que estaba calificado porque tengo mucho conocimiento. El rumor sobre esta controversia yo no lo creí en primer lugar, no es que quiera venir a luchar o quitarle trabajo a otra persona. Pero simplemente me pidieron mi punto de vista y esa fue la que la di. Esta noche sabremos qué parejas se van a la sentencia. Este jueves en www.reduno.com.bo. Impresionante, ¿eh? Este jueves el gran estreno, la apertura no se la pueden perder porque el protagonista será Chichi Kim a pedido del público. ¡Ay, qué lindo! Nos va a encantar verlo bailar. Y además, Jime, el ritmo fue a pedido del público porque esta es una tendencia mundial y en Bolivia realmente tiene una cantidad de adeptos impresionante. Desde el año pasado nos venían pidiendo. Exacto. Y ahora ya se incluye este ritmo dentro del Bailando por un Sueño y este jueves es el gran estreno, así que no se lo pueden perder. A mí me va a encantar verlo, realmente estaba preguntando si era difícil y dice que es muy difícil, está complicado. Y bueno, viene desde La Paz la agrupación Asoasia. Son 15 bailarines que vienen de esta asociación, que son fanáticos del K-pop y van a estar mostrándonos no solamente el baile, sino las vestimentas, porque son vestimentas muy particulares las que tiene este ritmo. Así que a disfrutarlo, y los fanáticos, por favor, no se pierdan este gran estreno. Y los que no son fanáticos, véanlo porque se van a sorprender. Yo la verdad es que no conocía mucho, pero luego de ver un poco de lo que significa esta cultura, esta tendencia, es impresionante, así que imperdible. Y la cantidad de seguidores que hay. Pero bueno, vamos al momento súper importante en el programa. La inmunidad. Exactamente. Inmunidad está aquí, Carlitos. La pareja inmunizada
y la pareja que recibió la mayor cantidad de votos a través del SMS logró el 56.60%. Y quiero decirte que no es una novedad ya. Ya ha logrado la inmunidad esta pareja. Y la pareja que pasa al siguiente ritmo es la pareja de David Dionich y Paola Saavedra. Wow. Nuevamente los más votados. Ojo con esto. Desde que entró al programa está así. Desde que entró al programa está arrasando con los votos, David. Así que mucho ojo con esto porque se convierte en una de las parejas más queridas por el público. Bien, entonces David Dionich, aquí está, ya sabemos. Felicitaciones. Está salvado. Ojo, el corte es 38. El que se saca 37 va mañana directo a la sentencia. Ya sabemos que David está inmunizado. Sin embargo, el voto secreto de sacó 40 puntos, ya estaba del otro lado. Y el voto secreto de Mariano fue un tremendo 10 puntaje perfecto para David. Bien. Y para Paola, felicitaciones, 50 puntos. Carlos Leaño y Daniela Suárez. Carlos Leaño y Daniela sacaron 34, necesitan un 4. Y el voto, no puedo creer. Y el voto de Mariano de la Canal es... me da la cara de Leaño, no lo puede creer. Sí, necesita 4. Y el voto de Mariano es un 5, pasó apenas, pero pasó. Mirá, bien. Pasó el siguiente ritmo raspando Leaño. Vamos Ronald con... Ramos. Ronald Ramos y Tania Marzana lograron 30 puntos. Necesitan un 8 para pasar al siguiente ritmo. Mira, es el 4, es el 4 de Sixto el que está ahí perjudicando la nota. Sin embargo, necesitan un 8 y el voto de Mariano... Ay, me asusté. Es un 7. Quiere decir que va... Por primera vez, Ronald Ramos y Tania Marzano a la sentencia el día de mañana. Ahora vamos a ver a Marcia Franco. Y esta nota también me deja, sí, o sea, consternada porque... ¿Qué era pasar? Sacó 28. ¿Pasa o no pasa? Necesita un 10 para pasar al siguiente ritmo porque tiene el 0 de Super Mario. Bien. Le puso un 0. Si no tiene un 10, mañana la sentencia y ellos se sienten débiles en votaciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay 10? El voto de Mariano de la Canal para esta pareja es... por ahí Mario... Ay, Carlos, por favor. ¿Está Mario del Alcázar por ahí? Quiero verle la cara, a ver qué opina de... El voto de Mariano de la Canal, el voto secreto de Mariano de la Canal para esta pareja es un tremendo 10. Que lo meten en el siguiente ritmo, salvados apenas, apenas con las justas. ¿Qué opinará Super Mario de esto? Porque acordate que decía que Mariano era amigo de ellos, etcétera. Alex Durañona y Constanza Covalente. Alex y Constanza lograron un total de 36 puntos. Necesitan solo un 2 de Mariano y el voto secreto es un 8. Pasan al siguiente ritmo. Felicitaciones. Fabricio Vamos y con Anicia. Fabricio y Anicia. Lograron un total de 33 puntos. Necesitan un 5 de Mariano. Y el voto secreto de Mariano del canal para esta pareja es un 8. Pasan también al siguiente Los ritmo. Los gemelos de Cochabamba. Los gemelos también tuvieron complicación en la votación. Lograron 28. Necesitan un 10. Es lo mismo, la misma figura que Marcia y Arlinson. Necesitan un 10 para pasar al siguiente ritmo. Carmen Salinas le puso un 0. Wow. 0. Y el voto de Mariano de la Canal. Mucho, ellos están negativos. El voto de Mariano de la Canal para los gemelos Huachaya es terrible el voto de Mariano. Chao. Es un triste 2 que los manda a la sentencia el día de mañana. Por primera vez los gemelos Huachaya en sentencia se ríen, están ahí como que no pasa nada. Brian Luján y Camilita. Lo cierto es que los vemos mañana. Brian Luján y Camila Martínez lograron 36 puntos. Necesitan un 2 de Mariano de la Canal y el voto es un 8 que los mete ya en el siguiente ritmo. Felicitaciones, Nelson, los veremos bailando K-Pop. Nelson y Sharon... Sacó 29, en realidad ya no es Sharon, es Lorena. Es Lorena. Sacó 29, necesitan un 9. Y el voto de Mariano de la Canal para... Mira la cara, ya está en la sentencia, Nelson, ya está en la sentencia. Dice que sí, el voto de Mariano para esta pareja es un 9. Sí. Pasan con el puntaje justo, Erika raspando. Rosa y Leo Erika y Leo sacaron 34, necesitan un 4. El voto de Mariano es un
8. Muy bien, pasan al siguiente ritmo. Rosy Orieta, complicados también en la votación. Sacaron 34, necesitan un 4. El voto de Mariano de la Canal es un 8. Pasan al siguiente ritmo. Ahí es Ana Tapia. Ana y Omar, complicada estuvo Carmen Rosa con la presentación de hoy día. Uy, Mariano. ¿Qué? Sacó 27, necesita un 11, ya no les da. Y el voto de Mariano además es un 3. En la sentencia, entonces, el día de mañana. Qué semana para Omar y para Anita, Vamos a volver a verla, como dijo, con más fuerza, Carmen Rosa. Asbel y Yacis, que también pasaron una mala semana, sacaron 25, necesitan un 42. Y el voto de Mariano es un 5. Van a la sentencia directamente también mañana. Y Marina Palomino y Álvaro. Marina y Álvaro, que estaban festejando, sacaron 35, necesitan un 3 de Mariano. ¿Habrá un 3 o habrá una sorpresa acá? Ya todo se puede esperar. El voto de Mariano de la Canal para esta pareja es un 8. Pasan al siguiente ritmo. Muchas gracias. 4 parejas en la sentencia el día de mañana, Jimena. Así es, ya lo han visto. Y hoy tuvimos un programa, pero donde se desató de todo. Mañana no se lo pueden perder, que seguro van a tener muchas sorpresas más. Muchas gracias al jurado, gracias a ustedes, a nuestros auspiciadores. Quédense junto a Que No Me Pierda Bolivia. Buenas noches, permiso. Autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Bailando por un sueño.